Amigos, bienvenidos. Aquí estamos para darles continuidad con las informaciones del deporte. Gran oportunidad. La Selección Nacional Superior de Judo tomará parte en la edición 42 del Campeonato Mundial de Judo Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, que se llevará a cabo del 19 al 24 de este mes. El campeonato organizado por la Federación Internacional de Judo y la Federación Emirati de esa disciplina entregarán los últimos puntos clasificatorios a los Juegos Olímpicos de París, Francia. La representación quisqueyana que hizo el viaje con el apoyo de FIF y el grupo Creando Sueños Olímpicos está conformado por los atletas Medixon del Orbe, Robert Florentino, Eriaima Silvestre, Antonio Tornal y Moira Morillo. Mientras que la Comisión Nacional de Deporte Universitario, el conjunto con la Federación Dominicana de Ajedrez, escogieron a Pedro Domínguez Britos y a Juan Vila como presidente y secretario del comité organizador del Campeonato Nacional de Ajedrez Universitario 2024, que será celebrado en Santiago los días 8 y 9 de junio. Los detalles fueron ofrecidos por el director nacional de deporte universitario, Roque García, quien destacó que Domínguez Brito y Juan Vila fueron escogidos a unanimidad por el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Dominicana de Ajedrez para presidir el comité organizador de esa tradicional Campeonato Nacional Universitario. En las tecnológicas, el Bitcoin fue la primera criptomoneda que se lanzó al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner el jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera mundial que se vivió en ese año. El Bitcoin usa la criptografía para garantizar que sus operaciones no estén reguladas por ninguna institución o organismo bancario, lo que a su vez ha puesto a la moneda en medio de un debate sobre su volatilidad, puesto al que requiere terceras personas que han sido señaladas de facilitar actividades ilegales como el fraude. En los espectáculos, en San Juan, Puerto Rico, el artista urbano puertorriqueño Ozuna, propietario de los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional, principal liga de Puerto Rico, fue multado ese domingo con $5,000 por expresiones difamatorias contra la competición. La multa contra Juan Carlos Ozuna, nombre de pila del exponente, es por expresiones difamatorias que laceran la imagen y reputación y sus componentes, explicó la liga en un comunicado de prensa. La situación se ha debido a que el pasado viernes, durante un partido de los Osos ante los Vaqueros de Bayamón, Ozuna se acostó sobre el tabloncillo del Coliseo Juan Aubín Cruz. Ante ello, la liga le solicitó a Ozuna mostrar causa por la cual no se le debía imponer una sanción por dicho acto. Es todo por el momento, Brita Félix les acompañó. Esto fue Terraza Noticias. Como siempre, reiterarles que tienen disponible nuestro periódico bajo techo.digital y nuestras redes sociales. Que pasen feliz resto de la noche.